Good evening, good evening. Buenas noches. So sorry, guys. I'm answering messages and I was watching the sticker, Alexander Santos. Sorry. Just let me just, Good evening. Good evening. Just let me give me some moments. Hi, hello. Hi. Just wait because I'm answering some messages. Because way are online, so sorry, even me. We are, oh my god, el corrector de palabras me hace wait for me. We are online, just let me see something. Hi, good evening, welcome everybody. Just give me a moment, please. I'm just answering some messages of your classmate because they are asking if we are going to have classes today. And I think so that we are going to have classes, but I'm just, who is, oh yeah. Let me see. Welcome everybody, welcome. So yes, oh yeah. Good evening. Oh, yes, let me see. So, deme un minuto. Give me just 1 minute. Oh my God. Because I'm trying to open in this. Oh my God. All right, let me see. I'm here. Okay, so sorry for everything. Good evening, welcome guys and girls to the class of today. Today is Monday, October 17th. Yeah, Monday, October 17th. And today we have to complete the midterm exam. I saw that some of you have completed. I was checking the grades. And most of you that have completed the exam have a good grade. I don't remember every grade. Please, the one who didn't the exam, please do it at the end of the session, because tomorrow at 4 a.m. I have to wake up and I have to make the report of your classes, of your advance in the platform in the grades. That's why. Iris, good evening, Iris. Happy Architects Day. I was reading today, yes, no? Thank you. Yeah, good today. Evening. Yeah, I was reading. It's because I saw a meme. But it was on Twitter that Mr. Daniel Rooks was posting on Twitter, okay, happy Architects Day. And he was posting also a meme. Likes. I like memes. So sorry. That's why. Thanks. After that, we are going to start classes. Good evening.
And we are gonna make a review of, as always, of the topics that we have been studying during the week, that it has been the simple present, okay? The simple present using do, does, I mean, using the S, the, with the verbs, the S, remember that we have to add it. To the third person, we have to add an S, okay? And that we are going to do today. We have a, well, I have a worksheet in which we are going to answer. And please, as always, participate, please. I mean, speak in English, don't be afraid. If you want to ask me something, you can ask me whatever you want. And please, if it is related to the class, it will be better. Okay, go over last class topics that we review. I mean, let me see this topic. I close it. Mm-hmm. Oh, good. No, then we are gonna share screen. So to start, díganme rápidamente. Bueno, algunos están, tengo gente que está en una reunión, pero este, me van a decir por ahí algunas cosas de las que hicieron hoy. Siempre estamos con rutinas. De hecho, el tema de hoy es práctica del presente simple, agregando rutinas. Así que no va a decir, mira, rutinas, cualquier otra pregunta me la hacen, pero esa es práctica porque ya hoy es un summary. I mean, we have to summarize the topics of the week. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Voy a tener aquí a Brenda. Por favor, Brenda, regáleme dos cosas que hace en su trabajo. As soon as possible. ASAP. Good evening. Good evening. Siempre hago lo mismo, eso de. Okay. Tell me two things. I in the voice. I do invoices. Remember, I do invoices. Voices. Okay. Ese no sé cómo se puede decir. Es de atender clientes. I assist. I assist clients. Assist es atender. I assist clients. Ajá. Es como asistir. I assist. Oh my God. I assist clients. Okay. I assist. Ay, creo que la S está okay. Mal escrita. Es assist. Say assist. So sorry. I assist clients. Okay. Amaya, Mr. Amaya, please. Hey. I edit photos and I take photos. Oh, come on, Mr. Amaya. You don't do any other things? No. No. The same things. Okay. Yeah. Miss Iris, I attend. I assist. I visit the project. Sorry? Puedo I visit the project. Right. Ah, basic projects is uh-huh. Excellent. And I draw the plants. I draw plants. Andrea, no se puede decir attend porque attend es asistir. Attend es asistir. Cuando yo digo asistir, pero asistir para no es asistir a asistir a algo. ¿Sí? Es decir, por eso es que ustedes me han oído attendance list, que es la lista de asistencia, porque viene del verbo attend, que es asistir, pero es de asistir como asistir a algo, no de asistir, asesorar o dar consejos. Por eso es Andrea. Ok, Brian. I do the cleaning. I do cleaning. I check
the area. I check the area. Area. Se dice área. Veamos si la puedo poner en bracket. Sí. Y más o menos se pronunciaría así como area. Area. Más o menos así se pronunciaría. En bracket está cómo se pronunciaría. Area. Okay. Alexandra, please. Good night, everybody. I don't go to work today. Happy. But in my work, I check the contract and I elaborate a legal document. That's it. Okay, perfecto. Ariel. If you open your mic, it will be better. Nice. Ya se las había terminado. Yeah, I know, but I just could read your lips. Voy a esperar que las termine, yo. Va. Excellent. I check my email. Mm-hmm. And I make phone calls to the clients. Perfecto, good. Amanda. Hi. I am self-support and I show the model house or apartment. Model house, yeah, the model house. Mm-hmm. Good. Giovanni Villa. Good evening. Good evening. I take orders. Mm-hmm. I visit client. Every day. I visit clients every day. Good. Rosibel. Hi. Good evening. Good evening. I make reports. Mm-hmm. I clean my space work. Workspace. Uh-huh. Workspace. Good. Workspace. That's it. Thank you. Salvador. Good evening. Good evening. Teacher, quiero ver. Yo siempre hago lo mismo, igual. I always do the same. Okay. Dígame una de las cosas que hace, que ahorita cambie la mecánica, entonces. Aunque, ¿cómo se diría registrar o marcar entrada y salida? Check es registrar o... Checking o check-in and check out. In. Exacto, que es lo que hacen en los hoteles. Que como ya usted ya se acostumbró, ¿a qué hora va a ser el check-in? Le dicen, el check-in es a las 3, le dice. El check-out es a la 1, le dice. Dice que son 24 horas, pero son 22 y media. Bueno, pero no es ese el punto. So sorry. Okay. I'm just criticizing. At the work. Yeah. I write reports and I drink coffee. Good. I get labels. Good. Very well. Vamos. Perfecto. Brenda ya lo hizo, ¿verdad? Sí. Bye. Jacqueline Marlene. Hi, teacher. Hi. This day I don't work because I am disabled. I don't know. I'm gonna check, but it's disabled. I think so. Disabled. Yeah. Because my routine in my work is attend meeting. I review or apply cash payment. Good. Excellent. Luis. Good
No me funciona. ¿Cómo no? Pero como que tiene eco. Que me funciona el audio de la computadora, no sé por qué. Va, pero ahorita sí ya le vimos, quizás ya le bajo volumen a lo otro y ya suena mejor. Ok. Va. La dejo entonces después. Sí. Hola, teacher. Ah, vaya, hoy sí. Es que el audio de la computadora no sé por qué no se oye. No, pero, se preocupe, tranquila. Pero, I check an email, I assist clearing. Clients. Y, hola. Clients. Es que siempre, clients. Exactly. El otro es, I authorize saving account. Authorize saving accounts. Mr. Eduardo. Hi, buenas. Good evening. Good evening. I wash a car. I clean. I clean and I wash cars. No, I wash it. I wash cars. I wash cars. Ajá, esa es la primera. Y la otra es I clean. Ajá, pero es wash. Te lo sé. I wash, ajá. Wash cars. Car. Perfecto. Car. Noemí. Good evening. Good evening. I send emails. Okay. And I sign documents. I sign documents. Perfecto. Rápido, para que terminemos. Hoy piense en la rutina de un compañero o compañera y dígame dos cosas que hace él. Rápido. Ya vaya pensándolas. Carlos Amaya, para que no se aburran solo con la de ustedes. Hoy piensen en la de un compañero o colega. Giovanni Díaz. Ah, okay. He visits client. He? Sorry? He visits client. Ah, oh, sí. Ahí sonó bien. Ajá. I don't know. He sells products. He sells products. Perfecto. Puede ser de aquí o puede ser de su trabajo. El colega al que más quiere o al que no quiere, ¿verdad? Mentira. Vamos, Iris. Thank you, Carlos. She sent, Noemi, she sent emails. Okay. And she, olvidé lo otro. se me olvidó. Ah, exacto. Ahí sí, Andrea, Rudy Guides a Team. Muy bien. Perfecto, Iris. Ya, ¿verdad? Que hablar del otro ya es más difícil. Vamos, Brian. De Brenda. Ok. She does invoice product. Mm-hmm. That's it? She does invoice product. No. Uh-huh. She does invoices. No, she does invoice product. Mm-hmm. ¿Qué es lo último? No sé. Es que me dice, she does invoices. Hasta ahí le entiendo que hace facturas. Sí, ajá, yo sí. She does como invoices. Authorize Kevin Sometan. Veamos, está bien, Brian. Ahí está, she does invoices. Ella hace invoices, ella hace facturas, sorry. Okay, Brian. Good. Alexandra. Okay, teacher. Noemi, she signed documents. ¿Qué tenemos ahí, Alexandra? Bueno, casi no se usa, pero si es o no, Noemi signs o she signs. Okay. She signs documents. Exactly. And Carlos edit photos and take photos. Sorry again, Carlos. Edit photos. Ah, and take photos. And he take photos. He takes. Takes, sí. He takes photos, okay? Esa es la parte que ya ven, ya cuando uso tercera persona, okay? Okay. Amanda. La S, sí. Good. Thank you, Alexandra.
Amanda, hello. No. Amanda, hello. Yo. Yes. I think that you are the only Amanda, not a worry. Sorry. Rosibel cleans her workspace. Muy bien. And she didn't take coffee in her work. En todo caso es she doesn't. Ah, she doesn't. Okay. She doesn't take coffee in her work. Perfecto. Good, Amanda. Giovanni? Este, me he confundido, pero Alexandra, she is a liar. She is a lawyer. A liar, no. A lawyer. A lawyer. Because a liar is another thing. I mean, have you seen the movie Liar Liar? You know what is a liar? Yes, it's my favorite movie. Yeah, but you know what is a liar, Alexandra? She is a liar. She said that he's a favorite movie. Liar es mentiroso. Lawyer es abogado. Lawyer. Entonces, y, ella es una abogada, perfecto. Okay. Iris, she is architect, an architect. Ah, sí, pero ahí me está diciendo qué es lo que son. Me tiene que decir en este caso actividades que hace alguien de aquí o alguno de sus compañeros. Entonces, no tiene, a ver, una cosa, solo voy a aclararle a todos. Tienen que ser, no tienen que decirme nombre. Si usted quiere, puede ponerle el innombrable, que es aquel que más goza en su trabajo, puede decir he or she. No tiene que decir nombre. ¿Sí? Vamos, Giovanni. Sería she doesn't. Ajá. Supervise the project. She doesn't supervise the project. Muy bien. Y she doesn't prepare document. She doesn't prepare documents. Perfecto. Prepare. Okay. Prepare. Good. Brenda. Brian, he does cleaning. He does cleaning. La otra se me escapó, la que dijo él. Ah, muy bien. Recuérdense que a veces si yo digo, explico, si yo digo Brian, no tengo que decir he a veces. Y si digo he, no tengo que decir el nombre. O sea, realmente ahorita, digamos, estoy trabajando el hecho de que puedan mencionar bien la tercera persona, más que si me digan a quién se refieren, ¿verdad? ¿Ok? Para que no tengan ahí como que, porque, cabal, si no hacen la pausa, no me imagino la coma. Yo me imagino, así cuando han escrito, por ejemplo, el caso de Brenda, Brian, coma, he does the cleaning. ¿Ok? Muy bien. Rudis. Le apagué el audio, Rudis. A veces, Rosibel y Rudis les apago el audio para interferir. Les aviso para que no. No problem. Dígame. Hoy sí. Alejandra, she supervises document. She supervises. She supervises document. She report. She reports. Exacto. Recuérdense que la S es en presente simple cuando hago de actividad, cuando hablo de actividades, ¿verdad? She report document. She reports documents. Very good, Rudis. Kevin Ariel. She drinks coffee. She drinks coffee. Drinks coffee. Mm-hmm. She authorizes saving accounts. She authorizes. Authorizes. Recuérdense que authorizes es el verbo, pero si hablo de she authorizes. Porque debo de poner la S a la tercera persona, ¿verdad?
Okay. Good. Know what I mean? She visits projects. Exactly. She assists clients. She assists, yeah, she assists. Ese es más difícil porque lleva una TS. She assists clients. Okay. Vale, voy a hacer una pausa ahorita para pasar lista y luego sigo, por favor. Okay. Okay. Monday 17, Amanda López. Presente. Good. Andrea Monge. Andrea Lisbeth Monge Hernández. Oh, está en una reunión. Sí, ya entendí. Perfecto. Brenda Cecilia Alvarado. Present. Brian Monterrosa. Present. Carlos Raúl. Eduardo Portillo. Present. Edwin Lima. Iris Mejía. Present. Good. Jacqueline Pérez. Present. Ah, good. Jessica Ramos. Jorge Gallardo. Juan Carlos Jovel. Here. Juan Carlos Aragón. Present. Karen Lisette Galdames. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Present. Noemí Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present. Jan Ciodalis. Present. Ah, you are here. Good. Rudis Hernández. Present, teacher. Good. We are there. We are there, we are there, we are there. Okay. So, estaba entonces con, me quedé con Rosibel. Ajá, Rosibel. Salvador. Uh-huh. He drinks coffee. He drinks coffee. He drinks coffee. He doesn't work because he drinks coffee. He checking como dijo de la marcada de la de he su- checks time I mean check in sorry he checks in he checking time no es checks in es en marcar entrada, aunque en este caso es he makes check-in, él hace, he does check-in, porque ya el check-in es la palabra como para marcar entrada. Entonces es he does check-in. He does check-in. He does check-in. Él hace o él marca la entrada. He does check-in. He does he check-in. Does check-in. Exacto. Con eso, estamos bien, Rosy. Ya me dijo, no se preocupe. Just two, they were. Giovanni, ya estuvo. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ah, okay. Odalis. Hola, teacher. ¿Sobre qué el ejercicio? Estamos haciendo dos cosas que un compañero suyo o una compañera suya haga y algunos ya dijeron lo que no hace también. Permítame, que aquí anoté aquella vez. Skip. Vaya, está bien. Oiga las últimas dos y skip.
paso, dicen, skip. Ok. Skip. Ok. Jacqueline. Hi, my coworker checks email. Checks email. Checks email and Rosibel cleans her workspace. Cleans her workspace. Good. Mr. Portillo, thank you, Mr. Jacqueline. Oh, Miss Jacqueline, sorry. My connection, my God. Mm-hmm. Mr. Portillo. He does, I may call the claim. Bueno, perdón, Carlos, ¿verdad? Mm-hmm. Un nombre. He does, I may call the claim. He makes phone calls. Why? He makes phones. He makes phone calls. Exactly. Mm-hmm. La otra sería, siempre sería con he, ¿verdad? Sí. Y me refiero a, he does, I check my, He checks, aquí cambiamos, his emails. Porque his email. Ajá, pero es his. De él. His. Él revisa sus emails, los de él. Sería his. Exacto. He checks his. He, de él. Él, checks es revisa. His es sus, de él, emails. He checks email. His emails. Gracias. Ok. ¿Ya estuvieron todos? ¿Rudy ya lo hizo? Yes. Va, entonces ya, no sé, Odalis. ¿Ready? Todavía. Va. Dígame, Salvador, ¿usted le faltaba? Yes. Ah, va, perdóneme, Salvador, dígame. Pues. Sería Brenda checks emails. Uh-huh. Brenda answers phone calls. Answers. Answers. Yeah. Phone calls. Answers. Phone calls. Sí, ven que ya usar la S con las terceras personas es un poco más difícil, chicos. Ya esa es la parte que digamos que cuesta un poquito más. Vamos a ver entonces. Lo de hoy es, una vez más, you know, English for Work Program, Basic Module 1, Mr. Carlos Alexander Najarro, today is October 17th, Simple Present, and Practice Daily Routines. Okay, what do we have? Así de sencillo. El presente simple, voy a mover para que lo veamos mejor. Presente simple en su estructura básica tiene esta estructura, valga la redundancia. Sujeto, verbo y objeto. No, así de sencillo. Déjenme, quiero ver. Ah, sujeto, verbo y objeto. A mí me gustan los deportes, ¿ok? En la forma negativa, tiene sujeto, verbo auxiliar, la negación, el verbo y el objeto. Por ejemplo, a mí no me gustan los deportes. ¿Ah? A mí no... Me gustan los deportes. Y aquí es donde le digo que el inglés hay que aprender a interpretarlo. Usted dice, ¿y dónde está el me? No, no existe. O sea, aquí no diga me. Sino que yo cuando lo traduzco al español, ya sé que así se traducen. Porque sería así como que... si yo lo tradujera literalmente es yo no gustar deportes. Y usted dice, ¿y eso en español qué es? Yo no gustar deportes. Entonces no tiene traducción. No tiene así como una traducción literal. Tengo que interpretar. ¿Y qué digo? A mí no me gustan los deportes. ¿Ok? Ah. Mire, pero es que no veo el mí. Es que obviamente no hay que verlo. Tengo que interpretar. ¿Ah? En la forma interrogativa tenemos auxiliar, sujeto, verbo y objeto. ¿Cuál es el auxiliar? Do o does, dependiendo de tercera persona. Sujeto,
verbo y complemento. Esta es la estructura del presente simple, que es lo que hemos venido haciendo esta vez. Mm-hmm. Déjeme ver algo. Eso es estructura a grandes rasgos, ¿ok? Vamos a ver entonces. Afirmativa, mire, vemos a la afirmativa. Afirmativa, recuérdese que está he, she, and it. Tenemos que, más el verbo, tenemos que agregar esto. Mire, S, E, S y S. Y esto tiene que oírse también. No solo que, profesor, yo lo sé escribir bien, pero a la hora de pronunciarlo me cuesta. Pues tiene que oírse. Ah, por ejemplo, aquí, si usted quiere una canción que suena bastante bien para ver eso es She likes the wind through my dreams. She likes the night. She rides the night next to me. She leads me to moonlight. Porque ahí él dice, no sé, no me recuerdo, Patrick Swayze, creo que la canta, pero ahí él dice, cabal, she likes, she reads, she leads. O sea, suena por lo menos esa S en esos verbos. ¿Ah? O sea, puede oírla para que distinga que ahí suena. No dice she leads, sino she leads o she writes, no she ride. ¿Ah? ¿Cómo se llama la canción? Se llama She Likes the Wind. Déjeme wind. She's like. Entonces, el título sé más o menos. No va a ser, no me diga, mira, me lo escribí mal, pero es a mí. No me acuerdo si es She's Like the Wind. Creo que es She's Like the Wind. Ajá, si no estoy mal. She's Like the Wind. No me acuerdo bien, o sea. Más que todo, para que no se lo quiero dar mal escrito, pero es She's Like the Wind. Creo que es algo así. Pero ahí ya empieza, por lo menos, oye usted. Y ahí ya distingue. esas S's. Y no la pongo y no se pone porque violamos derechos de autor, chicos. No crea que es porque no la puedo poner. Mire, póngala. Acá no. Porque. Sí, She's Like the Wind se llama Patrick Swayze. Ajá, y ahí dice she leads me, she writes. O sea, puede ver las S cuando se pronuncian. ¿Ah? En algunas partes. She sound, por lo menos, más que todo en las del principio. She writes, she leads. ¿Mm? En algunas. Entonces, bueno, ¿para qué? Aclarar que porque se tiene que oír esa S. Cuando yo digo he, she, or it, tengo que oír esa S. Por ejemplo, aquí digo, he starts. Ah, no solo, va, mira, acá dijera, we start. Pero aquí dice, he starts, ¿ok? Y ya vieron la estructura, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo. Es mentira, dice, ella empieza una nueva dieta. She starts new diet. Y la otra es, you start new diet. Negativo. ¿Qué tenemos en negativo? Negativo tenemos acá. He doesn't. He doesn't. He doesn't. She doesn't. It doesn't. Vea que aquí ya no aplicamos la S. Nos olvidamos de la S una vez más. Y aquí, como no hay ese, solo tenemos que saber que es don't y doesn't. Sorry. Don't y doesn't. Ok. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Hello, hello. No. Ya no, teacher. Ya no. No, teacher. No questions. Vaya, pues, ¿cómo no tiene pregunta? Yo quería que me preguntara bien. ¿Cómo no me pregunta? Entonces, piense una vez más.
Hoy piense en un compañero y una compañera. Será bien raro que usted me diga, mira ahí donde yo trabajo, solo mujeres trabajamos. Aunque siempre trabaja un caballero y una señorita. Piense en algo que ella no hace, en algo que ella hace, en algo que él no hace y en algo que él hace. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo. Quiero ver. She prepares classes. Ella. ¿Quién es ella? No, por los nombres no se preocupe, pero si le quiera poner, le voy a poner, por ejemplo, Lisette. Lisette doesn't prepare coffee. Ya lo hice de ella. ¿Y de él? He checks computers. Él revisa las computadoras. Algo que él no hace. He doesn't teach English. Así de sencillo. Ya le di un ejemplo. No sé. Ya le dije. Bueno, no sé. A menos que sea una empresa familiar. Dígame. Podría dar un ejemplo de positivo y de negativo. Ya lo di, pero lo voy a volver a dar, Rudis. Primero dije, she prepares exams. ¿Ok? Positivo de ella. Negativo de ella. She doesn't prepare coffee. Ella. Vamos a él. He checks computers. Uh-huh. Positivo. Negativo. He doesn't teach English. Ahí tengo. La puede anotar y después me la dice oralmente. Como desde que lo vi al principio, así como que otra vez voy a hablar de mí. Vaya, pues ya no hable de mí, hable de aquel o de aquella. Empecemos, y lo siento, pero el Zoom me los manda. Zoom, ¿a quién tengo primero? Who's the first? Iris. You are the first on my screen, Iris. So sorry. You can blame Zoom. He doesn't washes the car. Que estamos, vale, siga, pero ¿qué le faltó ahí? Me le puso la S otra vez al wash. Pero está bien, sigamos, vamos con la siguiente. He doesn't make phone calls. Vamos, dígame una positiva, si no le voy a pedir. Okay. He checks his email. He checks his email. Perfecto. Hoy de ella. She cleans her workspace. Muy bien. Negativa. She doesn't clean her workspace. La misma. ¿Lo limpia o no lo limpia? Vamos, pues, entonces. Hace planchado, la misma, lo limpio o no lo limpio, me dejaron confundido, hace o no hace las cosas. She doesn't invoice. She doesn't do. Do invoice. Invoices. Invoice. Invoices. Muy bien, Iris. Menuda tarea. Pero bueno, así van a aprender. That's the point. Brenda, so sorry. She does cleaning. She does cleaning. Perfecto. She doesn't assist client. She doesn't assist client. Perfecto. He doesn't do invoice. Invoices. Invoices. Uh-huh. Well. He doesn't drink coffee. ¿Y la positiva de él? He drinks coffee. Ah, ¿y toma o no toma entonces café? Ustedes me confunden. No sé si lo hace o no lo hace. Come on. Ese es el trabajo, si lo hace. Ah, vale. Más o menos. Ok, that's okay. Kevin Adiel Someta. Hi. Hi. He doesn't listen to music at work.
Eso, he doesn't listen to music at work. ¿Y cómo se pronuncia desk, de escritorio? Desk, the same, desk. Yeah. Mm-hmm. He does cleans the desk. ¿Otra vez? She does cleans the desk. Le tuvo que haber quitado la S al cleans. She does, o it doesn't, o... No, it does. Es positivo. Ah, pero entonces es she does the cleaning in her desk. Porque en este caso, entonces, cleaning pasa a ser un noun. Solo para que lo sepan, no me pregunten qué es ni por qué, pero es she does the cleaning in her desk. Ella hace limpieza o limpia su escritorio, ¿verdad? Yes. Vale, vamos con él. Es en afirmativo, ¿verdad? Exacto. He does drink coffee. He does coffee. Vale, pero si estoy en afirmativo, no me puede poner el does. O es he drinks coffee, porque ya no lleva el does. El does es solo para el negativo o para preguntas. Y no me han pasado las preguntas, ya me acordé. Entonces sería... He drinks coffee. Exacto. That's good. Ahora la negativa. De él. No me apague el micrófono. Come on. He doesn't listen to music at work. Ajá. Y después de ella me faltó una. Ella me dijo que limpiaba su escritorio, pero ¿qué no hace ella? She doesn't create accounts. Muy bien. Ella no crea cuentas. Ok. Saving accounts. Muy bien, Kevin. Yancy. Vaya. En afirmativa, yo había realizado she checks the Gmail. Y en negativa, she doesn't. Check the Gmail. Sin la misma. Es que no hay, no sé, usted me dice, no sé si lo hace o no lo hace, quedo así como que me van a confundir. Había hecho otra diferente, ¿verdad? Ajá. Había hecho otra diferente respecto a una compañera que, pues, ella había dicho que Alexandra, creo que trabaja en. La cuestión es que she notified legal resolution y negativo, she doesn't do math. A word, o sea que ya no perfecto. Solo que en notify, recuérdese que le agregamos ese. She notifies. Okay. She notifies. Exacto. Ok. Hoy con él. Con he. Exactly. ¿Cómo? Con he, con él. He checks documents. He checks. He checks documents. Ajá. Y ahí sería he doesn't check document. Lo mismo, es que me confunde usted, no sé si revisa, no revisa. Come on, está bien, Odalis. Pero traten de hacer algo diferente, me confunden. O sea que me dice, ¿él trabaja o no trabaja? Y así me pregunto si trabaja o no trabaja, no sé si trabaja o no trabaja, ¿ok? Good, Yancy. Thank you, Giovanni. He doesn't. Dele. Bueno. No, dele pues, hágalo, pensé que era, dele pues. No. Por ejemplo, he doesn't, ¿cómo era? Asesorar. Advice. Ajá, he doesn't advise in your work. He doesn't advise clients. Mm-hmm. Ok, muy bien. Thank you, Odalis. Giovanni. Es bueno. Ok, he does prepare route the client. PS, otra vez. He does prepare route the client. Es no. He prepares. ¿Para qué le ponen? El does es para negativa, recuérdense. Y lo usamos a veces con verbos, por así decirlo, o cosas que necesitan. Por ejemplo, ejercicio no es un verbo. Por eso es que pongo ella hace ejercicio. Pero en el caso, si él prepara la ruta, es solo he prepares the route, the route for clients. Yeah, that's it. Es his prepare. No,
He prepares. He prepared it. Okay. Ajá. Porque es un pronoun. La negativa sería. He doesn't. He doesn't collect bills. He doesn't. Collect bills. Collect. Collect bills. Collect. Él no cobra, es recoge, ¿verdad? Él no recoge el dinero. Ah. Pero ahí quizás he doesn't collect money. He doesn't collect money. Ajá, él no recoge dinero. Ok. De ella sería she does take order. Lo mismo. ¿Qué él le pasó ahí? Ah, ok. ¿Cómo sería entonces, Giovanni? She takes order. She takes order. Ajá. Y la negativa, she doesn't visit clients. She doesn't visit clients. Perfecto. Vamos. Muy bien. Thank you. Brian Monterrosa. She does classes. She does classes. ¿Ella hace clases? Ajá. Mm-hmm. She doesn't do cleaning. She doesn't do the cleaning. Perfecto. Ella, él. He climbs the garden. ¿Cómo? He climbs the garden. He cleaning the garden. Ah, he cleans. Ahí es cleans. Cleans the garden. Yeah. Él limpia el jardín. Mm-hmm. Ajá. He doesn't use the phone. ¿Cómo? He doesn't know use the phone. Phones. Va, pero ahí es she doesn't. No, ya no, porque es she doesn't. Con she doesn't estoy diciendo que él ya no. Ah. She doesn't. He doesn't use the phone. Ajá. Phone. Exacto. ¿Cómo se pone el teléfono? Phone. Phone. Sí. He doesn't use phone. ¿El qué me quiere decir, perdón? Él no ocupa el teléfono. Ah, he doesn't use. Ajá. Use the phone. Él no usa el teléfono. He doesn't use the phone. Okay. Muy bien. Perfecto. Amanda ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ay, Amanda? No. Okay. Vamos. He writes message at the client. Good. He writes. Very good. He doesn't authorize mortgage loans. Mortgage. Ah, okay. Mortgage. Yeah. Mortgage. She publishes ads new housing projects in Facebook, but she doesn't participate in the construction of the apartments. Okay. Solo para aclarar, lo que está usando Amanda es but. Que es, quiere decir pero, ¿no? Que puede ser un contrastador. O sea, ella hace esto, pero no hace lo otro. ¿Ok? Thank you, Amanda. Andrea Lisbeth está en una reunión, por eso no ha participado en el micrófono, les aclaro. Dice, she does contracts. Perfecto. He drinks coffee. Perfecto. He doesn't listen to music at work. Solo le faltó lo que él hace, Andrea. Algo que hace en positivo, pero está bien. Alexandra. He supervises employees. Okay. She supervises employees. Employees, yeah. Employees. Mm-hmm. And she doesn't clean the office. Qué barbaridad con lo que no hace, pero vamos. He doesn't elaborate legal documents. Good. And he writes report. Muy bien, perfecto. Salvador. Teacher, es una afirmativa
y una positiva. No, una afirmativa es? Que es positiva. Una afirmativa y una negativa para hacer. De él y de ella. Así es. Una y una. Sí. Ah, entonces sería. He writes the report. Ajá. He doesn't cleaning to the. No, ¿cómo sería? He doesn't clean products. He doesn't clean products. Perfecto. Hoy la. Con ella. De ella. She. ¿Cómo sería? She drinks coffee. Mm-hmm. She doesn't use computer. Okay, she doesn't use computer. Very well. Rosibel. She drives plane. She draws plane in the world. She draws plan in the work. Ajá, ella dibuja planos en su trabajo. She doesn't wash table. Ella no lava la mesa. She doesn't wash the table. Ok. He sends emails. Muy bien. He doesn't watch TV. He doesn't watch TV. La TV. No lava la televisión. Está bien. No. ¿Es no, gramatical? What? Watch. Watch. Ajá. Es que watch. Ahí you have to differentiate. Tienen que diferenciar. Una cosa es wash y otra cosa es watch. Watch. Ajá. En una sola. Wash, que es lavar. Ajá. Y la otra es watch, que es observar. Watch. Ajá. He doesn't watch TV. Good. Watch TV. Thank you. Rudy's. Tiene el micrófono apagado. Good. Hola. Hi. Hi. Estaba un poco confundida, pero bueno, voy a intentarlo. She. Mm-hmm. She does check email. Ahí vamos con la primera. She checks. Ya no necesita el does. El does solo se aplica, niños, cuando es negativa y cuando es pregunta. Cuando es positiva, solo llevo she checks. Solo sujeto y verbo. Entonces, she checks the email. Ajá. Afirmativa. Uh-huh. Entonces, el negativo de eso sería she doesn't. Exacto. Exactly. Okay. Hoy voy con él, ¿verdad? Uh-huh. He checks the car, ajá. He doesn't take the coffee. He doesn't. Take. Drink. Uh-huh. Drink the coffee. The coffee. Drink y take. Drink es tomar, pero de beber. Take uh-huh. es tomar, pero de agarrar algo. Entonces es drink. Exacto. Okay. Good. Thank you, Rudis. Thank you. Mr. Amaya ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya. Yeah. Ya estuvo. Ya estuvo. Va, está bien. No mentir. Es que decía yo si ya acordado, pero está bien. Dele, pues. Okay, Carla prepares clients for pictures. Mm-hmm. And she doesn't take picture. Okay, that is Carla. Yeah. Whiskey. And Carlos doesn't use my computer and he cleans his area. Okay, good. Very well. Mr. Portillo. Don't hide, Mr. Portillo. Don't hide. She does the cleaning plan. Aha, uh-huh. She does the cleaning. Good. She doesn't
cleaning. She doesn't do the cleaning. Ah, está bien, son las mismas, pero está bien. No sé, me vuelvo a confundir si lo hace o no lo hace. Pero vamos. He. He drinks tea. ¿Cómo se pronuncia? Tea. He drinks tea. Ajá. He doesn't. Esa es la firma. Esa es negativa. La negativa de él. Hágala, pues. He doesn't drink tea. Perfecto. He doesn't drink tea. Good. Me dejó confundido. No sé si toma té o no toma té, pero vamos. Sí, café, ¿no? Ah, va. Ok. Claribel, o que se me están escondiendo, vaya, pues. No. Hasta el grande se quitó Clary para decir ya no es. No. He doesn't speak English. He doesn't speak English very well. He sells credit cards. He sells credit cards, muy bien. Y en the negative, she doesn't visit clients. Good. She drinks water. Good. Muy bien, Claribel. Jacqueline. Hi. Hi. My computer doesn't check email. Mm-hmm. Water. She eats in the cafeteria. Ah, okay. About she? She doesn't I don't know. She doesn't call phone calls. Okay. She doesn't do phone calls. Mm-hmm. Ya dije cuatro, me falta. ¿Qué me dijo de Chi? Es que quizás me dijo de Ji, me dijo, es que no son solo cuatro, sino que son dos de él y dos de ella. Okay. She drinks water. Uh-huh. Ah, pues ahí estamos ya. Falcon. Ahora sí, ya me dijo dos de ella. ¿Qué? Aquí ya vi que, aquí ya no estaba cuando decían Aiba, cuando le dije que dijeran cosas suyas rapidito, hasta lo vi a face of boring. Ya cuando tuvieron que hablar de él o de ella, ya cambiaron. Cuesta más, exacto chicos, ya es más difícil aplicar esas S o quitárselas en negativo. Eso es parte, digamos, pero es parte del idioma. Tengo que aprender a diferenciar, ¿no? Cuando tengo que quitarlas, cuando tengo que ponerlas, cuando estoy hablando de él, de ella, cuando tengo que poner esas ese es en los verbos, ¿ok? Bien, vamos a una hoja mini, por favor. 9, 10, exactly. Voy a compartir una hoja, está corta, pueden crear más. Aquí falta, ya a las 9:20, 9:25 vamos a salir. Y aquí hay que crear ya preguntas, vayan creando también las preguntas. Does he, does she? Por ejemplo, ustedes me decían algo de ella, pero yo le podría preguntar para afirmar, does she drink coffee? Por ejemplo, el caso de, quiero ver, de Portillo, creo que me decía que café, té. Yo podría preguntar, ¿toma café ella? Does she drink coffee? ¿Y cuál sería la respuesta? Si es positiva, ¿alguien que se atreva? She does. Yes, she does. ¿Y si no? No, she doesn't. No, she doesn't. Exacto. Entonces, todo eso. Entonces, lo voy a mandar a los grupos de pequeños de trabajo. Pueden contestar la hoja, recorte los ejercicios. Es decir, son pocos de afirmativo, de negativo y de preguntas. Luego pueden hacerlas oral. Y luego pueden ir creando preguntas ustedes en
o sea, de su propio, por así decirlo, de su propia, de su propia creación, ya no solo las que están en el papel, ¿ok? Bien, entonces, veamos how many are. Four. Yeah, we are 15. Crear, va. Y ahorita les comparto por WhatsApp la hoja. Here we go. Sería David doesn't watch films in the cinema. ¿Verdad, teacher? Yes, David doesn't watch films in the cinema. Yeah. Yeah, that's it. Okay. Juan Salvador, que diga la segunda. Teacher envió otra página. Es que envié una en Word, pero sé que a veces algunos tienen problemas en Word y luego la convertí en PDF y la mandé en PDF. Sí, es la misma, pero a veces en Word algunos tienen problemas. Por eso la mandé en PDF. Perdón. Okay. Perdón, Amanda. Baby doesn't watch films. Si quieren, empecemos a responder la página que nos dio el teacher. Empecemos para luego practicar. Ah, cabal. La primera sería David doesn't watch films in the cinema. Doesn't. Ajá, doesn't watch films in the cinema. Negativa. Yes. Sí. Sí, porque ahí entre paréntesis está not. Como otro. Se escucha como interferencia. Es 12 y está
Porque no somos nosotros. Sí, ah, nos están dando copia. ¿Quién está hablando? Yo creo que es la señora de lente. Qué callados aquí, o sea, no hay solo contestando, están entre ustedes. No hablan. So sorry. Carlos, what's up, Carlos? Nobody hey. Wants to answer here. What about Andrea and Claribel? Ah, when Andrea, I remember that Andrea cannot speak. Yeah. Solo Claribel, maybe, y Eduardo. She's still in a meeting. Andrea. Hasta ahorita me va. Está un poco lento el internet porque hasta ahorita me va llegando lo de WhatsApp. Ah, bueno, va. ¿Qué significa la palabra? What is the meaning of? El nombre. Mom es mamá. Mom. Mom. Mom es mamá. Se escribe mom. ¿A dónde? Mommy. The second part, number four. Number four. Ah, sí. Interrogative form. He explicado que mom es la palabra británica. Los norteamericanos escriben mom con O. Los británicos lo escriben con un mom, but it's the same. Entonces sería, does mom cook dinner every day? Yeah, does mom cook dinner every day? Yeah. Yes. Yes, what? Filling the blanks. Yes, she does. Yes, she does. Oh, si es negativa. Yes, she doesn't. No, ¿cómo no, que yes, she doesn't? No, she doesn't. No, she doesn't. Si es negativa, ah, pues sí. Si es afirmativa, yes, she does. ¿Y si es negativa? No, she doesn't. Ajá, vaya pues. Que ya tengo sueño. Yes. Sí, ya me di cuenta, ya nos dimos cuenta. Así está Amanda también ahí tratando de abrir los ojos. Ay, por cierto, ya voy a ver quién es el sorteado el día de hoy. Ahí me estaba hablando, yo ni escuchaba mi nombre. Ah, por eso era. No, es que había ruido aquí en mi casa y escuchaba más el ruido que la voz suya. Ah, de verdad. Ajá. Dios, qué sabe. Vaya, y la siguiente dice. Es que la ha de haber mandado el, Brian, la aplicación, la repartió. Brian, so, y el botón. Disculpe, pero es que no van a hacer porque como andele, Brian, dígame. Es que mire, es que Rudy está con un equipo, solo lo ha mandado a otro grupo y ella está en ese de nosotros, pero ella está escuchando en otro grupo. Y se escucha acá en la sala. ¿Qué grupo son ustedes? El 3 es el mejor de todos. El 3 son. Sí. Finishes. Entonces ya escuchamos las pláticas. Sí, ya me di cuenta. Sí, es que miren, me van a copiar, pues sí. Imagino que quizás le están ayudando.
I was listening to her. Yeah. Ya ahorita la cambié de grupo, tendría que estar ingresando a este. Bueno, nosotros siempre la vemos en este grupo. Pero no, pero no. El audio lo tiene en el otro. Ajá, está bien entonces. No, pero ajá, pero aquí ya la mandé. No ha entrado a este grupo, pero ya la mandé para este grupo ahorita. Va. ¿Cómo vamos con las oraciones? ¿Problemas? No. Sí, porque teníamos esa interferencia y no nos dejaba. Ah, vale. Pero ahorita ya. Se oía como en el mercado central, así, pa, pa, pa. Ya, deja mal. Sí tengo una duda, teacher, en la primera parte de la hoja. ¿Tenemos que colocar el presente simple? Negativo. Exacto. Ah, ok. Por ejemplo, David... Don't o doesn't? Doesn't. Exacto. Pero no vamos a poner not. ¿Perdón? Not no vamos a poner. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque el not va unido, Brian, es lo que le decía de que es doesn't. Pero contractado. Exacto. Contractado. Así es, contractado. Y ese verbo siempre tiene que ir después de del negativo. Sí, el verbo siempre va después. Aquí les voy a compartir algo más, quiero ver. Miren, recuérdense en la estructura, vea. Que va primero en la negativa, sujeto, luego auxiliar y luego la negación y luego el verbo. No la estamos viendo. Ahorita dejo de compartir, quizás porque moví. Quiero ver. Vale, ahí está. Ah, sí, sí. En la negativa, sujeto, auxiliar, negación y verbo. Sí. Hoy sí. Ok. My mother. Word. Entonces sería my mother guide me. Ella. Sin ese. My mother. Pero what? My mother es ella. And my teacher. Ajá. Teacher, and my mother se le agrega la S. My ¿sí? mother guide. Claro. Porque es una okay. ella. Es una ella. Ok, sí, tienes razón. Ok. And my friends también. En no, las... ahí son ellos, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En a seis, my friend? No, también. Es también uno, porque si no dijera my friends, pero es my friends. ¿Verdad? Ahí se le agrega también la S, ¿verdad? De hecho, ahí hay que cambiar la I latina, la Y. Sí, es, por la I latina y la exacto. S. Try. Ahí es try. Yeah. Tries. Yeah. Ajá. Ok. Tries. Ah, ok, ok. Yeah. And the children, sí, es igual el verbo, ¿verdad? The children visit. Exactly. Ok. They offer. Offer. Ahí no offer cambia me, nada. No cambia nada. Offer me se hace de every Christmas. Christmas. El present simple of the verb in ahí tendríamos que poner otras dos. Podríamos poner Eduardo works today. Works today. Otro podría ser they clean the office. Okay.
y la que en la primera parte, la número 3, ¿cómo la escribió Giovanni? My parents. Ay, perdón, quiero ver. La número 3. My parents doesn't go to. Creo que ahí es don't. Don't go. Parientes. Don't go to restaurant. Ajá. Yeah, please don't go. Please don't go. Yeah, that's it. Gracias. La segunda es de... ¿cómo son preguntas? Vamos a utilizar las preguntas. Ya de la luna también. Ah, por ahí está todo, no te preocupes. Vamos a ver. Dice la niña. ¿Eh? Hola. When her boyfriend kisses. Llevamos el de... Aquí está, miren, comparto pantalla para refrescar un poco. Preguntas, Rudis. La forma interrogativa, primero pongo el auxiliar do o das, depende del sujeto, luego el sujeto, luego el verbo y de último el complemento. Ok, dejo de compartir. Por ejemplo, y me voy a la primera oración acá y digo, the girl... blush. ¿Cómo sería? ¿Do o does? Does. Exactly. Does the girl blush when her boyfriend kisses? I don't know. Maybe. Yes, she does. ¿Qué significa? No me acuerdo, blush. Iris. Blush. No, no. No me acuerdo, Iris. You know, I don't remember right now. I don't remember. O sea, ¿qué le puedo decir? No le sé dar el significado, de verdad. Permítame, solo lo. ¿Cómo sería entonces? Ajá, blush es sonrojo. Ah. O sea, yo sí entiendo, desde que lo vi me dio risa. Por eso es de que, pero no me acordaba, sí. O sea, sí sé. Ahí es donde le dicen a uno, mire, piense en inglés, ya no necesité traducir la palabra al español en mi mente, ya sabía que es. O sea, entonces la pregunta es, ¿does the girl blush when her boyfriend kisses her? ¿Se sonrojó la chica cuando su novio la besó? Aquí no le vamos a agregar entonces el S, teacher. No, porque generalmente se le quita cuando agrego la regla del does. Entonces, does the hair blush. 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 Will her friend kiss her? Exacto, cuando su novio la besó. ¿Qué piensan ustedes? Denle una respuesta. Yes. Guess what, Brian? Yeah. Guess what? Yes. She blushed. No, recuérdense, respuestas cortas. Yes, she does. Yes, she does. Yes. Y si no, ella de aquellas así... Como cantaban aquellas, corazón de piedra, corazón. No, she doesn't. Exacto, Brenda, muy bien. Vamos a salir del grupo ahorita para pasar lista, niños. Cuando ya se pase lista. Wash, ya. Yeah. Iris. Iris, I saw a kid blowing up by the window. Ahí apareció un chico saludando.
No, ya no. Ay, mi sobrino. Hace rato fue así el niño. De verdad. Ya. Okay, attendance list again. Let me see, we're gonna go to the attendance list. Attendance. Hello. Okay, let me see, I lost the attendance list. Oh, okay, I'm here, so sorry, I didn't find that, that's why I didn't go, but right now we got there. Amanda Yesenia Lopez. Presente. Good. Andrea Monge. Present. Good. Brenda Alvarado. Present. Brian Monterrosa. Present. Good. Carlos Raúl Aquino Ariana. Eduardo Leiva. Present. Good. Edwin Lima. No. Iris Mejia. Present. Jacqueline Perez. Present. Thank you. Jessica Ramos. José Luis Gallardo, Juan Carlos Amaya. Here. Juan Carlos Salvador. Present. Karen Galdames. Kenny Montenegro. Present. Kevin Someta. Present. Giovanni Villa. Present. Laribel Méndez. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Renderos. Present. Rudis Hernández. Present, teacher. Good. Me too. Oh, okay. Yancy, so sorry. Let's see, we can close here. Bien. Tal vez ya con los ejercicios mejoramos un poco. Y ya vimos cuándo aplicar el does, cuándo el do, preguntas, cuándo el don't, cuándo el doesn't. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos esto? Es que quiero que ustedes lo usen. Bien, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a decir a alguien y voy a decir que me pregunte sobre alguien. Así va a ser. Lo siento. O sea, por ejemplo, a Rosibel, que me pregunte sobre Noemí o sobre Kevin o sobre qué. Y si no sé, yo le voy a preguntar. Y si sé, yo le voy a responder. ¿Ok? Ya así como que ya lo veo a Kevin otra vez, así como que, ay, ¿qué nos va a hacer? Pues parte de hablar, Kevin, lo siento, so sorry, así como que, ¿qué se le ocurre a este profesor? No tiene nada que hacer, ¿cómo no? I have
a lot of words. Leave it there. I have a lot of words. That's why. Okay, Rosibel. No sé, Rosibel. Pregúnteme sobre alguien que haga algo. Kevin. No, vale. Es, voy a hacer yo el ejemplo. Por ejemplo, le voy a preguntar sobre Noemí. Va, por ejemplo, entonces yo le pregunto a usted, Rosibel. Does she teach English, por ejemplo? ¿Enseña ella inglés? Does she teach English? ¿Qué me tiene que responder usted? ¿Qué me dijo? Does she teach English? ¿O vamos a cambiarla? ¿Does she speak English? ¿Habla inglés? Sí, tengo que responderle la positiva, así como estaban en el... No, ella me tiene que responder, recuérdense las respuestas cortas. Yes, she does, o no, she doesn't. Pero le tendría que responder ella. No, porque le estoy preguntando a usted por ella. Ese es el punto. Ya. Entonces yo le digo, no, she doesn't. Perfecto. Si es no, y si es sí, ¿cómo voy a responder entonces? Yes, she does. Perfecto, vale. ¿Entienden, niños? A jugar. Ah, no, va. Vamos. Ok. Vale. Vaya, teacher. No, pero usted pregúntele a Noemí sobre quien quiera. Ya sea que esté aquí en la clase o, no sé, puede preguntarle sobre un él o sobre una ella que nosotros no conocemos. No, le voy a preguntar sobre don Kevin. Dígale pues a Noemí. Vaya, Noemí, does he work in a bank? Perfecto, muy bien, Rosibel. Yes, he does. Kevin dice que trabaja en un banco. Sí, Kevin, solo díganos si sí o no, así con el pulgar. Sí, va, perfecto, pues vamos bien. Noemí, Iris. ¿Sobre quien quiera? ¿Does Alexandra make a legal document? Yes, she does. Perfecto. Iris, tu Amanda. Does he... Tengo que decir primero a quién me voy a referir. Pueden ser dos cosas. A ver, para que aclaremos. Pueden ser dos cosas. Ya les dije, aquí tienen que aprender a manejarlo. Puede ser does he o puede ser el nombre. Does Giovanni, does... Rudy, das Juan, das Brian, das Brenda, das Rosibel, o sea, cualquiera de las dos. Si no, o sea, usted pregúntele, das he. Ok. Noemi, does he collect money? Esa es una buena pregunta. A ver, ¿quién es he? Y, no, Amanda, ahí puede decir, no sabe, tiene ambas respuestas. Repeat. Please. Ah, okay, Iris. Le voy a poner el nombre mejor. Ah, va. Does Brian collect money? Ah, perfecto. Yes, he does. Oh, no. Oh, está bien. Está bien. Do you? Eso va. Vamos, Amanda. Ajá, diga, eso seguía. ¿Dónde está Brian? Brian, pregúntele. Do you collect money? Ajá, Brian. Abra su micrófono, Brian. No. ¿Cómo sería? Sí, no, I don't. No, I don't. ¿Va? Entonces, okay. Amanda. Entonces... He doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Perfecto. Amanda, tu Giovanni. Giovanni.
About. Does Carlos take pictures 24 hours to every day? Yes, he does. He does. Yes, he does. Las 24 horas toma fotos. He doesn't sleep. Voy a preguntarle, mire, Carlos, do you take pictures? ¿Cómo? Do you take pictures? Do you take picture 24 hours? 24 hours? No, I don't. I just take picture 8 hours. Ah, okay. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería, Giovanni? No, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Perfecto. Se dan cuenta, y ahí ya vamos armando la conversación y ya vamos sacando. Giovanni. Mm-hmm, Giovanni, thank you, Amanda. ¿A quién? Ah, so sorry. To Juan Salvador. Salvador, does Rudy a manager the bank? Das, Abba. Ahí hay un detalle, Giovanni. Yeah. El das es para acciones. La pregunta que usted preguntó, valga la redundancia, tendría que irse con is primero. Pero para el caso, si Rudy is a manager of a bank, tengo que preguntarle sobre una acción específica que ella hace, no la profesión que ella sería, es. Sería, does Rudy attend client? Ah, ahí sí. Muy bien, Giovanni. Ajá, Salvador. Yes, she does. Excelente. Muy bien. Salvador, tú, Kevin Adiel. Kevin Adiel Someta. Yes, Mr. Someta. ¿Le puedo preguntar sobre quién? ¿Sobre cualquiera? Sobre cualquiera. Lo que dije, ¿verdad? Puede referir el nombre primero, si quiere, y si no, dentro de la pregunta. Puede decir, ¿das he? ¿O das Salvador? ¿Das Amanda? ¿Das Carlos? ¿Das Brenda? I don't know. ¿Das Carlos Najarro drinks coffee now? Va, ¿das Carlos Najarro drink coffee? No le ponga el now porque entonces ya es otra estructura. ¿Ah? Ok. Vaya, pregúntele otra vez a Kevin. Pues. ¿Das Carlos Najarro drink coffee? Le voy a preguntar. Ok. Carlos Najarro, do you drink coffee? Yes, I do. Salvador, yes, he does. He does. Oh my God. He. Yes, he does. Ah, vaya, ahí ya vamos. Yes, he does. Perfecto. Okay, thanks. Kevin Adiel, tú, Andrea. Lisbeth, creo que va manejando, pero ¿ya puede contestar, Andrea? Sí, ya puedo. Ok, ready, va, pregúntele a Andrea. Andrea. Sí, ya puedo contestar. Ah, va. Vamos a preguntar sobre Brenda. Ok. Andrea, ¿das Brenda check email? Yes, she does. Muy bien, va manejando. Pobre Andrea, pero bien, muy bien, Andrea. Andrea, thank you, Kevin. Andrea, tú, Carlos Amaya. Carlos Amaya, quiero ver cómo sería. Alexandra Montenegro, do you listen music? Das, Alex, recuérdese, va primero el auxiliar das y luego sujeto, das Alexandra y luego va el verbo. Das Alexandra listen to the music in English? Ajá. Yes, she does. Ok, vamos a estar seguros, creemos que sí. Está bien. Carlos, tu Brenda.
Hey, Brenda. Hi. Does Carlos Najarro is a good teacher? Yes, he does. Okay, guys. Thank you. Brenda, to Rudy's. Hi, Rudy. You can do it. Hi, Brenda. Okay. Does Brian deliver his products? Does Brian deliver products? Deliver. Yeah, deliver. Deliver. Mm-hmm. Yes, he is. Yes, he does. Yes, he does. Okay. Aunque Brian creo que se queda así viendo, dice. Hace una mirada como. Lo más probable es que no, dice. Solo vi que hizo así los ojos, así como que, wow. If you are not sure, you can ask him, okay? Preguntémosle, Brian, do you deliver products, Brian? Open your mic, Brian. No, I don't. No, I don't. Ah, entonces, Rudis, va a cambiar la respuesta, Rudis. Brian, no, he does. He, no, he doesn't. Brian, no, he doesn't. No, quitémosle el Brian. Solo, no, he no, doesn't. Doesn't. Ajá, no, he doesn't. Eso recuérdense que una respuesta corta tiene tres partes. La negación o la afirmación, el sujeto, y luego el auxiliar. Si es positiva solo el auxiliar y si es negativa, el auxiliar más la negación. Ok. Bueno, pero ni modo. Hoy Rudy le toca que le pregunte a Brian. Brian, does check document? A ver, está bien, solo le faltó el sujeto. ¿Quién? ¿Das? ¿Quién? Un sujeto. ¿Das Giovanni? ¿Das Noemí? ¿Das Iris? ¿Das Amanda? Brian, ¿das Salvador check document? ¿Das Salvador check document? Yes, he does. Iris, solo una cosa. Usted creo que es la sorteada del día de hoy. Así que por favor no se duerma. Feliz día del arquitecto. Porque no lo sé. Ey, qué mala. Gracias. Esa hey, es teacher, la forma no en la que así, se le celebra, no, ya ve. No, Giovanni, qué ocurrencia. No, I was not mine. Es que hoy es el día del arquitecto, yo solo la felicité. De paso. Lo siento, so sorry, Iris. Con solo que no tenga una celebración después, suficiente, ¿no? Ah, ok, va, pues we are good. Ok. Muy bien. Veamos, Brian, tú, Rosibel. Encienda su audio, Brian. Cualquier nombre que no sea el suyo, ni el de Rosibel. ¿Cómo se llama usted, profe? Carlos. Oh my God, it hurts. You know, the love hurts. That's Carlos Najarro. Eso dolió, ya tengo casi 2 semanas enteras de estar con usted y así. Oh, pero estamos bien.
Un hola teacher. Solo so, teacher. ¿Cuál es su nombre, teacher? Teacher inglés corporativo, que es el que aparece ahí, ok. Disculpe. No, don't worry, Brian. I'm just kidding. Yeah. Doesn't. Mm-hmm. Does Carlos. Does Carlos. Mm-hmm. Class today. Teach class. Vaya, ahí. Does Carlos teach classes? Enseña Carlos clases. Ajá, Rosibel. Yes, he does. Yes, he does. Muy bien. Muy bien, Brian. Muy bien, Rosibel. Rosibel, tú, Andrea. No, tú, perdón, tú, Yancy. Yo le pregunto a Yancy, ¿verdad? Sí. Okay. Does he drive? Does she drive at work? Mm-hmm. No, she doesn't. Perfecto. Aunque no sabía quién estaba preguntando sobre quién era, ¿verdad? Pero que ella dice no, she doesn't. Sobre Rudy, digamos. Ah, vaya, pero no, she doesn't. Entonces sí estamos bien. No, she doesn't. Por eso digo que si yo... El she o los pronombres funcionan cuando yo tengo a la persona enfrente. Y yo digo, hey, does he o does she? Muchas veces cuando no tengo a la persona enfrente, entonces uso nombres. Does Rudy drive at work? Yes, she does or no, she doesn't, ¿ok? Ok. Yancy Odalis to... To Alexandra. Ori. Does Rudy give legal advice? Alexandra Montenegro, are you there? Yes, she does. Yes, she does. Okay. Alexandra to Jacqueline Marlene. Does Giovanni sell products? Yeah, I think. Yes, he does. Yes, he does. Ah, muy bien. Jacqueline to Salvador. Salvador, Amanda drinks water. Does Amanda drink water? Mm-hmm. Yes. She does. Yes, she does. Pues, thank you. Ok, guys, ya ven que ya ir haciendo preguntas así ya es más difícil, ya hay que ir así que ustedes, algunos van a sus cuadernos y algunos van procesando qué va primero, qué va después, sobre quién pregunto, qué va primero, si el verbo, cómo respondo. Entonces, pero la práctica hacia el maestro, ok. Entonces, lo que sugiero es que practiquen. Comparto pantalla y vamos a ver. No, déjenme ver. No, no está abierto. No puedo compartir. Veamos. Veamos. Ahorita. Ajá, compartir. Vale, aquí está. Mire, Nedon, aquí están lo que Oneida Chica, Ricardo Mata, Nelly Pineda y Max Pinto hacen. Ricardo Mata y Max Pinto, ¿qué hacen? Vean que aquí está do, que es para lo que hacen, y don't es para lo que no hacen. O sea que do, por ejemplo, es. Y luego hay que responder. ¿Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes, they do or no, they don't. No, they don't. Yes, they do. Mire, aquí dice do. Yes. Y dicen create software. O sea, que, ¿do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do. Número dos. ¿Do Oneida and Nelly sell antivirus? Yes or not?
Yes. Yes. No. Ah, save antivirus. Ah, okay. Install antivirus. Ajá, they install antivirus, pero look at them. It says don't. No venden computador, no venden programas de computadora. They don't. Entonces, they don't. No, they don't. Recuérdense que siempre tienen que llevar esas partes. No, they don't. Ok. Veamos. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. No, they don't. Maybe because they don't receive money from sales. Do Ricardo and Max write reports? Esto me lo dijeron varios de ustedes. Yes, they do. Keep track of the sales, write reports. Yes, they do. Do Ricardo and Max repair computers? Yes, they do. Ya la contestó. Ajá, Carlos. Do Neida and Nelly install programs? Yes, they do. Good. Ah, entonces, veamos. Esto ya lo habíamos hecho. Este es un repaso. Aquí podemos poner la rutina de Katie's. ¿Ah? Les invito a que en algún momento vayan y escuchen estas conversaciones, ¿ok? Vayan y escuchen estos enlaces, se pongan por ahí un par de audífonos y escuchen los enlaces. Les van a beneficiar, ¿ok? No sé si alguien ya lo hizo, espero que funcionen. Si no, avísenme, vamos a ver. ¿Ah? Veamos. Esto. Entonces, it will be, eso sería, señores. No sé si tienen preguntas con este tema. Dejo de compartir. Vamos, tengo 3 minutos. Una vez más, les voy a dar otra vez, vaya, pregúntenme o quieren que les pregunte algo. Abra su cámara, por ejemplo, Noemí, y si quiere que yo le pregunte algo o quiere usted preguntarme. Ask to the teacher. Vamos, Noemí, you are the first one. Siempre sería con lo de la rutina, ¿verdad? Sí, aún así, no se vayan muy personal, pero me pueden preguntar algo así como que siempre usando do you, ¿ok? Ok. ¿Y por qué me apago el micrófono? Ajá. Es que estaba pensando en la pregunta. Ah, vaya. Do you work at school in the morning? Yes, I do. Thanks. Yes, I do. Thanks. Good. Vayan pensando en su pregunta, niños. Iris Mejía. Do you drink tea? Yes, I do. Amanda. She's sleeping. Do you prepare your classmate in the night? My classes. Yes. Because you asked my classmates, yeah. At night, la expresión en este caso es at night. No, I don't. I prepare my classes in the morning sometimes and after when I come from my work, maybe 5 or 6 o'clock, maybe. It depends. Okay. Mr. Amaya. Do you like Chinese food? Yes, I do. I have a restaurant that is in a place near maybe 6 kilometers from here that they have a nice Chinese food. Yeah. Thanks. Rudis. Question to your teacher, Rudis. Open your mic. Uh-huh. Do you like watch television? Yes, I do. Yes, I do. Okay, thank you. Mr. Someta. Do you drive at work? Yes, I do. Thanks. Rosibel, open your mic.
Abra su micrófono, Rosibel. Do you hungry with the students? Es are you en ese caso. Are you angry with the students? No. No, I'm not. No, I'm not. Que hungry es hambriento, que si estoy hambriento con mis estudiantes ya es otro rollo. Es angry. Angry es enojado. Angry. Are you angry? Sí, solo que esa es are you. El verbo to be es para cuando pregunto sobre emociones, por ejemplo, en este caso es una emoción. Te enojas, o eres enojado con tus estudiantes. No, I'm not. Ok. Dalis. Thank you, Rosibel. Thank you, teacher. Where do you study English? Yeah, so where? Very good. I studied English at Pedagogical University and I have 6 months in Academia, 6 months, sorry, in Academia Europea. Okay. Okay. Good. Thank you, Yancy. Giovanni, Mr. Villa. Do you speak French? No, I don't. I would like, but I don't. Good. Brenda. Do you like his work? Do you like your, en este caso? Your work. Yes, I do. I was talking with some students and they said that I love it. Yeah. Thank you. Brian Alexander Monterrosa. Ya está pensando, Brian. Ya me va a tocar a mí. Come on, Brian. Do you like coffee? Yes, I do. Coffee is like ambrosia. Good. Eduardo Portillo. Do you drink tea? Yes, I do. Salvador, ¿ya estuvo? No. No. Tell me. Do you like a particular team? You mean football team? Soccer team? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Ay, como no me pueden preguntar cuál, ahí dejémoslo. Yes, I do. And what is? Ah, the question is, which one? Which one, yeah. It's true. No, los tengo a todos de amigos y voy a empezar a hacer así como que me caía bien, teacher Diana. Así es que el Firpo. Excelente. Firpo y en El Salvador, you know, I like Firpo. Ahí viene el Firpo. Yeah, Luis Ángel Firpo. That's why. Andrea, Lisbeth, I imagine that you are driving, but no, the question. Do you like read books? Do you like read books? Yes, I love. I have read a lot of books. I love reading. Yeah. Thank you, Jacqueline Marlene. Hi. Drink coffee every day? Yes, at least one. Yes, I do at least one cup or more if I can. Thank you. Alexandra. Do you practice sport? Yes. Yes, I do. I practice soccer, but I like soccer, basketball, chess. And chess, basketball, and ping pong. Yeah. Okay, no. Thanks. Good. ¿Quién me falta? No, nobody else. Kevin ya abrió el micrófono. Está bien. No, somebody else? No. Okay, guys. 1 minute is missing.
please, today you have to do your midterm exam. Algunos ya hicieron su examen de medio curso, algunos no. Algunos también ya hicieron las tareas número 2, algunos han hecho solo una parte, algunos, hay algunos que sacaron una nota baja. Yo les sugiero que vayan otra vez a su tarea y si han sacado nota baja, la hagan otra vez. Para que revisen. Dígame, Luis. Yo ingresé la vez anterior y hice las tareas, llegué hasta la 9, pero no sé cómo salí o algo, ¿dónde lo puedo ver? Fíjese que no sé si ahí ustedes la pueden ver, no recuerdo ahorita. Yo sí puedo ver y obviamente paso los reportes, ¿verdad? Pero hoy, como usted dijo, del examen, ¿verdad? Yo ajá. Quería, no, o sea, yo quería que el examen se iba a hacer en este transcurso de la clase. No, generalmente, ¿cómo le explico? Así como las tareas se hacen, digamos, después, yo solo doy la explicación, doy mi clase, y pues, ya después ustedes hacen el examen. Con la clase se pretende, y yo pretendo también que quede bastante claro todo el tema. Aunque en el caso del examen de medio curso es como un comprimido, llamémosle así, de las 2 semanas que hemos visto. No puedo ingresar nuevamente, teacher. Yo intenté antes de esto y me está dando el mismo problema. Ay, Rudy, no sé. Pero ya había entrado y logró hacer sus tareas, ¿verdad? La hice todas de un solo, me acuerdo hasta que la terminé. Porque bueno, vuelva a reportar para ver, para que posiblemente en algunas notas haya quedado baja y pueda mejorar. Okay. Igual ya mañana voy a ver si les escribo a algunos para decirle, mire, por favor, haga su tarea otra vez o mejor. Ya cuando ya he pasado las notas del segundo, del segundo examen, del primer examen de medio curso. Michelle. Dígame. Pero que no allí le dice a uno si hay alguna mala o buena. De hecho, que entiendo que así es. Es decir, creo que así, no creo, así es. Pero no se ve la nota. Pero sí, o sea, ustedes pueden intuir, digamos, que si son 5 ejercicios, cada uno de esos ejercicios tiene un porcentaje, digamos, del 20%. Entonces, casi siempre por ley, si se ha equivocado en uno, tiene 4 buenos, y obviamente la nota puede asumir que son 80 puntos. Y sí, en efecto, Rocibel, ahí sale en verde con un cheque si está bueno y sale en rojo con una X si está malo el ejercicio. Pero el que nos permita a nosotros corregirlo, entonces no es... No, que... ¿cómo no? Lo vuelve a hacer, Rudis, lo vuelve a hacer. Hubo un ejercicio que era de complementar, pero como yo quizás era lo que no le había puesto el punto. Exacto. Pero los puede volver a hacer, no sé hasta cuántas veces le permite la plataforma, pero puede volver a hacer por menos de 2 a 3 veces, puede hacer los ejercicios. No, lo corregí todo y lo hice, me salió bien. Ah, pues no, hombre, ya tiene el 100 ahí. Bueno, chicos, that's all, folks. Eso es todo, amigos. Nos vemos el día de mañana. Espero verlos a todos. See you soon. See you tomorrow. Good night. Tomorrow at the same time and by the same channel, okay? Practice, do your exercises, go on YouTube and watch the video and do the necessary things to learn English, okay? Bye. Bye. Teacher. Hello. Bye. Sorry, question. Dígame. Pregunta, ¿el examen lo va a subir hoy? No, ya está, oye, ya está, Jacqueline. A mí no me aparece, solo me aparece hacer el módulo, eso estaba viendo en estos momentos. No, pero solo ya está ahí. Usted se va y ahí dice examen de midterm exam, dice. Ahí le aparece, Jacqueline. Ok, ya voy a revisar entonces. Sí, pero ahí está, de hecho ahí está desde ayer ya. Ah, ok, perfecto. Okay. Ok, good. Iris, you look tired, Iris. Luce cansada.
So sorry. Happy Architects Day, pero hubo celebración, fiesta, ¿qué pasó? No. No. Work. Just work. De hecho, hoy comencé un nuevo lugar. De verdad, el día del arquitecto y no la llevaron a la fiesta o algo, bienvenida. No. Nada. Lo siento, Iris. El día del arquitecto le tocó el refuerzo, but so sorry. Sí. Tell me, how can I help you, Iris? Eso estaba viendo. Es que quizás el simple present. Que es lo que acabamos de ver. Ajá. ¿Algún? Vale, dígame. No, aquí. Ok, aquí estamos, Iris. Just for you. Dígame. Quiero ver. Ah, no, pues no es en esto. Es donde le tiene que agregar la S. Donde tengo que agregar la S. Ahorita busco, vale. Entonces dejo de compartir y ahorita buscamos esa slide. Permítame entonces. Veamos. Ahí es donde me cuesta un poco recordarme. Ah, no se preocupe. Quiero ver. Ah, ok. Aquí estamos. Quiero ver 6. Aquí está. Compartir. Aquí. Bye. Aquí. Dice que el presente simple, affirmative, que es el que estamos viendo. Uh-huh. En este caso, se le agrega S nada más a estos tres pronombres. He, she, and it. Y que obviamente aquí está la regla. Miren. Esta es la regla. ¿Qué dice? Sí. 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 Agregarle la ES cuando termina en CHS, SHX o Z. Así es. Uh-huh. Vámonos si quiere. Vamos a la hoja de hoy. Vamos a la hoja de hoy. Dejo de compartir. Vamos. Aquí está. Vale, ahí está. Vale, por ejemplo, acá. Vamos. Aquí es the girl blush. Does the girl blush? Eso es en pregunta. Y si la hiciéramos en presente simple afirmativa, ¿cómo sería? The girl does blush. No. Porque. Ah, no. The girl blush. Blushes. When her blushes. Ay, sí. Esa es, cabal, uh-huh. Este cambio mental, es decir, cuando lleva el das, cuando el das, ese cambio mental es Iris. Sí. Mm. Igual que en la segunda, entonces sería uh-huh. Caroline likes to be disturbed. Le gusta ser molestada. Uh-huh. La última parte, ¿de qué se trataba? Esa sí ya no la completé. De hacer lo mismo, aquí sí hay que hacerlas en presente. Ah, ok. Entonces sería Janet watches a film on TV. Exacto, watches the girl finishes. Exactly, finishes. All right, my father. Fixes. ¿Cómo se pronuncia? Fixes. The TV. The children. ¿Cómo es la pregunta
para saber qué significa. What is the meaning of? Ah, y la palabra. Exacto. What is the meaning of visit? No, fix. Fix, reparar. Ah, okay. Okay. The children. Visit. No, visit. Porque de quién son los niños. Sí. Helen. Washes. Exactly. My friend. Tries. My mother. Ese sí no sé. My mother, right. ¿Quién sería? Ella. Ella. ¿Y si es solo él, la entonces? Guy. ¿Cómo se pronuncia? Guides. 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 And they? Offer. Exactly, they offer. Okay. Otra que estaba viendo es de possessive nouns. Possessive nouns. Déjeme, dejo de compartir. ¿Ya más o menos más claro este? Sí. Sí, yo creo que es como más práctica la que debo hacer. Uh-huh. Veamos, déjeme acá. Possessive noun, creo que es la 3. Quiero ver si es la 3. O la 4, no. Ah, pues la 4 es. Exacto. Uy, uy, uy. Está. Voy a cerrar esto. Oh, it's there. Now we have. No, compartir. Adjective. Bye. Possessive adjective and possessive nouns. Possessive nouns son solo esa S que se agrega a los nombres. Esa S y ese apóstrofe. Y esos son los possessive nouns. Y los possessive adjectives son estos. Cuando digo my car, your work. That's it. Ah, ok. Quiero ver. Tengo una confusión en los nombres. Cuando se le pone la S, el apóstrofe antes de la S o después de la S. Ahí no me quedó muy claro. No, generalmente lo que dice es así. Voy a ver, me voy a cerrar aquí, dejo de compartir aquí. Voy a compartir, ¿qué? Comparto esta, creo. Vamos a ver si la bajo un poquito aquí. Vale. Por ejemplo, yo puedo decir, friends. El apóstrofe. Ay, no, hombre. Se coloca después de la S. Generalmente lo que dicen algunos, si el nombre es singular. Ajá. Friends mine. Un amigo de mí. Amigo mío. Ahora, si él. Nombre es plural, entonces se agrega el apóstrofe y después se agrega la S. Ajá, ya. Ese ya sería singular, ¿verdad? Si es friend, agrego esta. Y sí. Ajá. Sí, ahora, algunos dicen, si es plural, dicen agrego esto. Y algunos dicen que si es plural, y lo que dicen algunos es que debo de agregarle la S. Pero son reglas. En realidad, la más común y las más comunes son esta
y esta. Son como las más comunes. Uh-huh. ¿Ok? Para cuestiones de escrituras. Porque alguien me decía a mí, por ejemplo, en este nombre, Carlos. Algunos dicen que se pone Carlos. Carlos Car. El carro de Carlos. Pero algunos dicen que todavía le tengo que poner la S y tengo que decir Carlos es Car. Entonces, no hay una regla pura. Vuelvo y digo, lo más común es esto. Carlos Car, por ejemplo. Y si es un nombre que no termina en S, vaya, voy a usar su nombre. Iris. Iris Carr. Pero como su nombre termina en S, pero vamos a usar un nombre que no termina en S. Entonces, cuando el nombre no termina en S, entonces sí tenemos que poner la S. Kevin Carr. Y en ese caso, ¿esa escritura se utiliza solo para oraciones o para párrafos completos? Generalmente puede ser para párrafos completos. O sea, es un inglés estándar. Depende de quién escriba. Eso depende de quién escriba. Ya. Creo que solo en esas creo que tenía más problemas. Lo demás está más claro. Ok, Iris. Happy Architects Day. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, see you tomorrow. Have a good night. Rest. See you please. Tomorrow. And good luck in your new job. Okay. Thank you, teacher. Good night. Good night.